habitual en estas jornadas. Volvemos este año a realizar las jornadas presenciales, aunque con importantes recortes en cuanto a la situación de la pandemia. Vamos a presentar los libros de otros investigadores de referencia en cuanto a la agrupación de Levante, a la agrupación guerrillera de Levante y el mundo. Vamos a cambiar el formato este año, pues tras las breves presentaciones de los libros de cada uno se realizará una charla conjunta entre los tres que expongan su punto de vista en cuanto a intentar aclarar históricamente la constitución, el inicio, tanto de la AGL como de la posterior la agrupación de Levante y Aragón. Veremos si salimos de dudas en el año de inicio de las actividades guerrilleras, el año de creación, y la charla será una charla entre amigos, no será un debate, no será con moderador, sino que entre ellos tres pues intentarán poner puntos en común. Por orden de intervención, Salvador Fernández Cámara, que es doctor en Derecho de Autor, es investigador, profesor de secundaria, escritor y poeta, tiene el premio de poesía Vicente Gaós de 1986, editor de revistas de poesía, pero por lo que más apreciamos en Salvador, aparte de por ser guerrillero desde siempre, es por el estudio de la guerrilla de esta zona. Le avalan obras como Memorias de un guerrillero, basado en la memoria de Emencio Alcalá, Informe de guerrillas, y publica la memoria de Leonardo Félix Pascual, en ese mismo año. Su obra cumbre sobre los guerrilleros del Levante y el Aragón, la lucha armada 1945-1948 y el topo 2, el cambio de estrategia. Presentó su anterior obra en estas jornadas, censo e imágenes de la lucha antifranquista en Levante y Aragón, los enlaces y los guerrilleros. Queremos que presente la más actual, que trata sobre el guerrillero, el Banco de la Pesquera. José Ramón Sánchez Alfonso, que está aquí al lado, es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia, y diplomado en Estudios Avanzados en Geografía e Historia, especialidad en Historia Moderna, por la Universidad de Valencia. En el año 2000 inicia sus investigaciones sobre la guerrilla en la zona de Levante y Aragón, y a los 7 años editó su obra en dos tomos, la primera, este es el segundo tomo, la segunda parte en dos tomos, la primera también era en dos tomos, que se titulaba Maquis, una historia falseada, la agrupación guerrillera de Levante hasta 1947. Han tenido que pasar 13 años hasta que ha podido publicar en el año 2020 la segunda parte con Maquis y franquismo, lucha armada, miedo y represión, la agrupación guerrillera de Levante, AGL y Aragón, ARLA. Completa su investigación sobre el ARLA hasta el año 52, cuando los últimos guerrilleros evacuó la zona. Raúl González de Viz es doctor en Historia y profesor de esta misma materia en el Instituto de Villafranca, en Castellón. Su tesis doctoral fue defendida en noviembre del año pasado, bueno, el año pasado, de hace varios años, y fue titulada Entre la resistencia y la supervivencia, agrupación guerrillera de Levante y Aragón, 1946-1952, dirigida por el profesor Josep Sánchez Cerdeira. Gran conocedor del fenómeno guerrillero con importantes trabajos sobre el tema. Sus dos anteriores obras, Tragedias Silenciales y Maquis y Masovers, Entre la Resistencia, la supervivencia y el Terror, fueron presentadas en estas jornadas. Su nueva obra se titula Guerrilleros y Comunistas, la apuesta armada del PC, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Ellos presentaron el libro y luego ya damos paso a la charla. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Yo voy a ser breve en esta primera intervención mía. Porque en lo que se refiere a hablar de nuestros libros, el mío se presentó aquí hace 2 años, entonces ya hablamos de él en su momento. No, en fin, no quiero repetirme en ese aspecto. La pandemia pues también afectó a los libros y todas un poco sus presentaciones pues quedaron un poco en pausa. Supongo que no sé si volveremos. Fue un libro sobre uno de los personajes importantes de la agrupación, sobre todo de la zona de Cuenca, la zona de Cuenca limitando con todas las riberas del río Cabriel, el Júcar, sobre todo el Cabriel, la pesquera, y fue un libro compartido, hecho en con yo mismo, digamos, dado que estoy aquí, y mi amigo Óscar Serrano, de la pesquera, que
pueblo, digamos, la infancia, de educación, de desarrollo familiar, etcétera, fue obra suya. La parte más bebella fue obra mía. Simplemente, yo creo que es un personaje que había un libro ya hace antaño sobre él, pero había que actualizarlo, y sobre eso va sobre todo eso. De todas maneras, como ya lo hice en su momento, pues yo le voy a dar la palabra a mis compañeros, pero simplemente antes de dársela, y agradeceros también sus libros, que son libros realmente extraordinarios, decir una cosa, y es que este acto, no este acto, digamos, en las jornadas, sino este acto en concreto, esta mesa en concreto sobre la agrupación guerrilla Gran Dragón, yo creo que es una mesa, digamos, debería de ser una mesa fija en esta jornada, porque es un poco lo que siempre la ha singularizado. Yo creo que eso ya está en la mente y en la propuesta y en el proyecto, las ideas de la guerrilla, pero bueno, por si no estuviera claro, creo que esto debería ser una de las piezas de los pies, de las raíces de estas jornadas.